Vamos a ver, esto es para los que ven los vídeos, si alguno lo ve. Pero yo hago los ejercicios así, tú me das a mí un ejercicio y yo lo hago del tirón. Yo no lo preparo, ni lo tengo hecho, ni nada. O sea, yo me pongo y lo hago, ¿vale? Que hay otra gente que se pone a hacer vídeo, claro, ya lo tiene escrito al lado, preparado. Yo no sé si sabe hacerlo, igual está escribiendo nada más, lo está explicando, pero igual no es capaz de hacerlo, no lo sé, ¿no? No es por hablar mal de nadie, pero yo todo lo que hago, lo hago así, me equivoco, me equivoco. Pero lo hago en el momento. No, voy a subir y preparar el ejercicio de que me equivoque, ¿no? Pero yo no. Así es fácil. Luego lo monto para que no se me vean los fallos. Yo qué sé. Yo creo que un profesor tiene que saber hacer las cosas del tirón. Dos lunas que orbitan alrededor de un planeta desconocido describen órbitas circulares concéntricas con el planeta y tienen periodos de, vamos a darle A y B. Tienen periodos de B. Venga. Dice, a través de la observación directa se sabe que el diámetro de la órbita que describe la luna más alejada del planeta es 2,14 por 10 elevado a 6, la más alejada será esta, ¿no? Y te dan el diámetro, o sea que el radio va a ser la mitad. Eso ya, o sea, lo del diámetro es la mala leche. Ahí pillan a la mitad la gente. Puede poner directamente radio. Eso es. Y luego te ponen kilómetros y lo tienes que poner en metros. Esas son cosas que la gente ya lo ha visto morir. Morir. Vale. Despreciando el efecto gravitatorio de una luna sobre otra, que ese problema es bastante complicado, determine la velocidad orbital de la luna exterior y el radio de la órbita de la luna interior. ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Y yo? Esto es lo de siempre, que yo lo hago porque hay que hacerlo, ¿vale? Tú tienes que demostrar la fórmula. Tú no puedes poner la fórmula ahí, venga. Entonces, me piden la velocidad de la luna exterior. ¿Qué me falta ahí? Ah, tío, pero la velocidad no tengo que hacer en esta fórmula. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Es 2pi partido t por el radio. 2pi partido. La velocidad de b es 2pi partido. Esto hay que pasarlo a segundo. Y el radio me lo hago. Está bien, ¿no? Ahora me pide el radio de la órbita de la luna interior. ¿Cómo lo hago? Puedo hacerlo de una manera, calculando la masa del planeta y eso. Pero puedo hacerlo también con la ley de Kepler, ¿no? ¿Cómo era Kepler? Que no me acuerdo. Era. Cuadrado partido de R. ¿Cómo, cómo? El cuadrado partido de R. 4,5 unidades cuadradas de riñón. Yo, física. Ya, que tenía que acabar esto como sea. Así me gusta. Terminará lo que empiece. No me he visto el Imperio Contraataca.
Aquí el periodo lo puedo calcular ahora porque me da igual. Es radio. Está bien. Por aquí, 2015 julio a pregunta 1. ¿Pero de la fichita o...? Sí. Fijaros que estoy poniendo esto en horas, porque realmente me da igual, ahora me pongo ahí con las horas, ¿vale? ¿Me explico o no me explico? Para que lo veo más segundo, estoy haciendo vueltas para él. Y esto sería la raíz cúbica, ¿no? Vale, ¿no? Ahora, dice la masa del planeta, ya lo sabía yo, y la aceleración de gravedad es decir, tiene un diámetro. Cuando me digáis, borro esto. Lo tengo que borrar. Borro. ¿Cómo se forma la masa del planeta? Por aquí. Tengo que la velocidad cuadrada es por m partido r. ¿Vale? La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. La velocidad angular es 2pi, 4pi cuadrado partido periodo al cuadrado. Y despegando la masa de aquí me queda que la masa es 4pi cuadrado por r cubo partido g por t cuadrado. ¿Sí o no? Me he equivocado, ¿no? Y cojo los datos de B. ¿Vale? Pero los tengo ya. Sería. Por 10 a la 27 y luego me pide la G y la G era 1 el diámetro, esa sería. A ver si podemos vivir allí, ¿vale? Sabiendo que el diámetro es 2,4 por 10 a la 4 kilómetros, sería 1,2 por 10 elevado a 7 metros. ¿Qué tengo que saber para saber si puedo vivir allí o no? Por la G. ¿Cómo me tiene que dar? Por el metro de allí. ¿Cómo? Por el metro de allí. ¿Cómo? Al alrededor de allí, un poco más. Sí, porque si no es que no... Allí va a vivir Rita. Si te dejan allí te revienta directamente.